Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Daniela Pimentel del Departamento de Gestión de Segmentos de PromPerú y quiero agradecerles por su participación el día de hoy. Para empezar con la jornada, quiero invitar a nuestra directora de Turismo, María del Sol Velázquez, quien nos brindará unas palabras de bienvenida y nos explicará sobre Inspira y los retos del InChallenge. Hola María del Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Daniela? Muchas gracias por la presentación. Bien, muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy para conocer acerca de InChallenge, una actividad que nos ayudará a promocionar startups que potencien los objetivos de desarrollo sostenible y los destinos inteligentes de nuestro país. Como bien saben, esta actividad que estamos desarrollando forma parte del evento Inspira. Pero bien, ¿qué es Inspira? ¿De qué se trata esta actividad? Se trata de posicionar al Perú como un ecosistema global de innovación, internacionalizar las empresas y startups, como bien lo hemos dicho, formar e inspirar el futuro talentoso peruano de todas las regiones y fomentar el diseño centrado en la persona como herramienta de la innovación del turismo y las exportaciones a través de la integración del sector público como privado y de la cadena Claro Está. Este festival tendrá diversas actividades. Esta actividad, como les mencionaba, va a tener diversas actividades. Una de ellas es exposiciones internacionales, paneles en temas de sostenibilidad, innovación, emprendimiento femenino y transformación digital. También tendremos un demo cada día de emprendimientos peruanos, talleres y tours virtuales, competencias también para el desarrollo de soluciones innovadoras y tecnológicas. ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta actividad? Del 24 al 28 de mayo. El día de hoy ustedes conocerán todo lo relativo a los retos, a las bases para poder participar del InChallenge, cuya premiación se va a dar el último día del festival, que es el 28 de mayo. Gracias. Hablemos concretamente de los retos que se llevarán a cabo. PromPerú ha trabajado en dos retos. Uno de ellos es de turismo y otro es de economía circular. El reto de turismo contará con el apoyo grandioso de la Organización Mundial de Turismo. Ahora me gustaría invitarlos a ver el video que nos ha preparado Natalia Bayona, directora de innovación de la OMT. Por favor, Daniela. Queridos jóvenes innovadores de América Latina y especialmente de Perú, para la Organización Mundial del Turismo, la innovación siempre ha sido una de nuestras grandes prioridades y por eso hacer crecer el ecosistema de innovación turística es una de nuestras grandes metas. Por eso hoy quiero invitarlos a aplicar al InChallenge, uno de los retos más relevantes liderados por el gobierno de Perú para desarrollar y para promocionar startups que estén potenciando los objetivos de desarrollo sostenible, los destinos inteligentes y, sin duda, ayudar a los gobiernos a ser más eficientes gracias al uso de la tecnología. Y lo mejor, la Organización Mundial del Turismo estará apoyando a cada uno de estos emprendedores a ser parte del Network de Innovación de la OMT, a apoyarlos con el gobierno peruano para desarrollar proyectos piloto de innovación y, tercero y último, sin duda alguna, a que a través de la academia y de nuestra red de mentores, cada uno de los emprendedores pueda tener conocimientos enfocados en tecnología, administración, negocios y, sobre todo, un turismo sostenible. Ayúdanos a construir un turismo más sostenible, incluyente, moderno, innovador. El cambio está en nuestras manos, en las manos de los jóvenes, así que aplica ya y estemos listos para todo este futuro que se nos avecina. Gracias. Muchas gracias, Daniela. Bien, les agradezco por su participación, les agradezco que estén el día de hoy con nosotros acompañándonos y tal como lo mencionó Natalia, es importantísimo contar con su participación. Para nosotros es de suma importancia tener estos proyectos para poder fomentar la sostenibilidad de nuestro destino. Así que nada, los esperamos y espero que por favor nos envíen sus proyectos cuanto antes. Muchas gracias por participar. Es un gusto estar con ustedes. Los dejo con Estrella Aco, nuestra especialista en innovación e inteligencia turística. Gracias.
Buenos días con todos. Gracias, María del Sol, por el pase. Les voy a presentar las bases de la Competency Challenge. Entonces, esta presentación se va a dividir en tres partes. Primero, vamos a conocer un poco más, como ya les había mencionado, un poco cuáles son la reglamentación, cuáles son las bases y el cronograma de esta competencia, cuál es el proceso de inscripción, qué información van a tener que proporcionar. Y luego, a las 11, vamos a tener la primera información ya directa sobre el reto 1, que se enfoca a temas de turismo, y a las 11:30 sobre el reto 2, porque tenemos dos retos en esta competencia. Entonces, también para aquellas personas que tengan interés en algún reto en particular, sepan en qué momento tienen que estar pendientes. Y en la primera parte de las bases, yo voy a explicar un poco más temas transversales, que es para toda la competencia, que aplica para ambos retos. Pasamos a la siguiente. Entonces, ahora tenemos el cronograma, que esto es súper importante. Nosotros estamos presentando hoy las bases, 27 de abril, y vamos a empezar la recepción de postulaciones desde el día mañana, 28 de abril, hasta el miércoles 12 de mayo. Entonces, tienen 2 semanas para elaborar sus propuestas. Para aquellas personas que ya tienen experiencia en temas de competencias de innovación, saben que los tiempos habitualmente son cortos, incluso en una Startup Week, en una Hackathon, en realidad tienen un fin de semana, o sea, tienen 3 días para elaborar su proyecto. Y van a poder, ya a partir del 13 al 25 de mayo, nosotros vamos a poder evaluar las propuestas que recibimos. Y el 26 de mayo, dentro del marco de este Festival Grande de Innovación Inspira que comentó María del Sol Velázquez, el día miércoles nosotros vamos a anunciar por correo electrónico a aquellos equipos finalistas, y el día 28, el último día del evento central de Inspira, se dará el pitch final de los 10 equipos finalistas y se hará el anuncio de los ganadores. Entonces empezamos por cómo podemos acceder a esta información. Para aquellas personas que recibieron los emails o que vieron también los posts que hemos hecho en redes, toda la información de la competencia y del evento está en inspira.promperu.gob.pe. En esta página web ustedes van a poder descargar las bases, la presentación que ahora vamos a exponer acabando del evento. Nosotros vamos a también compartir ahí esta información e incluso material complementario de cada uno de los retos que les puede ayudar a elaborar sus propuestas. Entonces, ¿qué retos tenemos? Nosotros tenemos dos, como les había mencionado. El primero se enfoca a cómo la tecnología puede contribuir a la gestión inteligente y optimización de recursos en la operación de las MIPYMES turísticas y comunidades. Y luego, en el caso del reto 2, vamos a explicar cómo generar un producto desde el enfoque de economía circular aplicando la fabricación digital. Más adelante, a las 11, como les mencionaba, vamos a dar mucha más información de detalle para el reto 1 y luego a las 11:30 para el reto 2. Cada reto también es importante considerar de que tiene requisitos diferentes de participación. En el caso del reto 1 de turismo, tienen que ser grupos multidisciplinarios de 3 integrantes a máximo 5, que tienen que ser mayores de edad, pueden ser peruanos o extranjeros, pero domiciliados en el Perú, que cuenten con un documento de identidad y que tienen que tener 3 perfiles en particular. Por un lado, necesitamos ya sea un estudiante o profesional en turismo y hotelería, también un estudiante o profesional en temas de programación o afines, y otro en temas de diseño web y afines. Esto es importante, este mix, porque siempre también cuando hablamos temas de innovación y de equipos multidisciplinarios, es importante combinar equipos de diferentes disciplinas para poder obtener soluciones diferentes y mucho más ricas. También considerando de que el reto 1 se enfoca en temas de transformación digital, de soluciones tecnológicas, por eso ven la combinación de temas de turismo, profesionales de nuestro sector, con profesionales en temas tecnológicos. En el reto 2, los equipos deben ser de 2 a máximo 3 personas, entonces acá también pueden ver que es algo diferente al reto 1, que pueden haber grupos más grandes, tienen que ser mayores de edad, pueden ser peruanos extranjeros, y para este caso, al menos un miembro del equipo
tiene que estar domiciliada en el Perú. Entonces también acá a la comunidad extranjera, gente que viva en otros países, también podrían participar siempre y cuando uno de los miembros de su equipo resida en nuestro país. Tienen que contar con un documento de identidad y en el perfil de los expertices, para el reto 2 tiene que haber un experto en temas de comercio exterior o negocios internacionales o afines, un profesional o estudiante en temas de gestión ambiental, economía circular o afines, y también un profesional o estudiante en diseño web, comunicaciones o afines, también considerando porque se enfoca más temas de sostenibilidad el reto 2. Entonces, algo importante también para considerar dentro de la participación, dentro de la competencia, es cuáles son los criterios de descalificación. Primero, algo muy importante, porque ese es, en otras competencias que hemos realizado hemos visto que tenemos gente muy entusiasta y que quieren absolver muchos problemas. Entonces, primero es elegir un reto y focalizarse al tema, a la temática y a la problemática que se presenta en el reto. Si recibimos una propuesta que no se enfoca a la solución, va a ser descalificado. También es importante respetar los derechos de autor, de terceros, marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad. Entonces, aquellas personas que presentan su proyecto tienen que ser efectivamente propiedad de ellos. Luego también se espera que las propuestas estén dentro del marco legal, que no se viole alguna ley, ordenanza, estatuto o reglamento vigente. Y que también tener mucho cuidado porque como nos tienen que enviar la información vía digital, también el tema de algún virus informático, componente malicioso o engañoso, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y algo también importante considerar es de que los proyectos que presenten sí pueden ser no solo nuevas ideas, incluso podría haber un proyecto que ya existe en el mercado, que de repente pueden hacer un cambio de enfoque para enfocarse en atender este reto que nosotros planteamos en la competencia, pero ese proyecto no debería tener más de 3 años de comercialización en el mercado. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo nos podemos inscribir? Como ya les hemos mencionado, nosotros tenemos el landing de la competencia, que ahora también mis compañeros van a colocar en el chat de inspira.promperu.gob.pe. Entonces, en la parte inicial ustedes van a ver de que primero es importante que hayan leído todas las bases para que ustedes puedan declarar que efectivamente están de acuerdo con todas las condiciones del concurso y que tienen toda la información completa. Entonces, luego ustedes van a poder en la primera pregunta en cuál de los retos ustedes postulan, ya sea el reto 1 de turismo o el reto 2 de exportaciones. Entonces, una vez que marcan al reto que se enfocan, ustedes van a ya dar información sobre la propuesta. Siguiente, por favor. Entonces, van a empezar con la información sobre el equipo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Recuerden que para el reto 1 son de 3 a 5 participantes, para el reto 2 son de 2 a 3 participantes. Y acá necesitan dar información de cada integrante del grupo y de la primera persona que coloquen, la van a denominar como líder de equipo. Nosotros, por un tema de orden y de comunicación, toda la información la comunicación que se realice vía correo electrónico con los participantes, en caso fueran seleccionados, va a ser con el líder del equipo. Entonces, acá ustedes, no solo a la hora de poner los datos completos del nombre y apellido, el documento de identidad, algo súper importante es colocar bien el correo electrónico. Entonces, háganlo con calma, no esperen a última hora, porque a veces ha pasado de que han colocado mal el correo electrónico, entonces va a ser difícil poder tener una comunicación con el equipo que postuló. Igual estamos poniendo para tener igual algún contacto adicional celular, pero el medio de comunicación por el cual vamos a estar comunicándonos va a ser los correos electrónicos y también van a poner un poco la profesión o carrera a la que pertenece cada integrante. Siguiente, por favor.
eso nos va a permitir conocer un poquito más acerca del perfil del participante y algo adicional que estamos considerando. Por ejemplo, acá ven que sale, por ejemplo, profesión o carrera del integrante, entonces ahí ponen si es hotelería, programación, diseño web, que eso tiene que enfocarse mucho al perfil al cual al reto van a poner. Y algo que estamos considerando para poder nosotros validar la información que cada perfil cumple con los requisitos que se ha solicitado es de que coloquen el link de su perfil de LinkedIn donde puedan ponerlo en modo público para que el comité evaluador pueda corroborar que efectivamente el equipo cuenta con el perfil mínimo requerido, sobre todo en la parte de información de experiencia y de educación. Esto lo hacemos de esta manera porque si pidiéramos que todos los participantes nos envíen sus currículum, cada persona tiene un formato diferente y sería más complejo. Entonces la idea es cómo hacemos de una manera más sencilla y óptima y aprovechando también las herramientas que ya existen en el mercado como LinkedIn. Luego también van a colocar su región de residencia y con eso tendríamos la información de cada uno de los miembros del equipo. Luego, la tercera parte del formulario de inscripción es sobre la solución propuesta. Entonces, acá ustedes van a tener dos secciones importantes. Primero, tienen que enfocarse sobre explicar un poco más allá de elegir el reto 1 o el reto 2, cuál es la problemática que ustedes pretenden resolver. Porque igual nosotros es un anuncio muy amplio, como ahora vamos a ver más adelante con Daniela Pimentel, que va a comentar sobre el reto 1, y Caridad Maldonado, que va a explicar un poquito más sobre el reto 2, pueden incluso focalizar. Por ejemplo, en el reto 1 se habla de temas de cómo mejorar la competitividad y transformación digital de las MIPYMES turísticas, pero sabemos que incluso las MIPYMES turísticas es un amplio muy grande, o sea, tenemos desde los alojamientos, tenemos desde los establecimientos, las agencias de viaje y turoperadores, tenemos también incluso el tema de turismo comunitario. Entonces pueden focalizarse y es importante acá el segundo punto, que es a qué público se dirigen. El tema de la segmentación es clave, que ustedes no digan yo me enfoco a todas las empresas de turismo, sino es focalizar. O sea, yo me voy a enfocar en agencias de viaje, de repente minoristas, yo me voy a enfocar en empresas exportadoras de café, si me enfoco en el tema de economía circular. Entonces, es importante focalizar a qué público se dirigen y cuál es la solución que ustedes están planteando en base a esa problemática y ese público que han analizado. Eso lo van a poder colocar de manera, un párrafo, es una reseña pequeña, y el soporte principal que van a tener es el link donde ustedes van a poder poner un video de pitch sobre su proyecto. Entonces, para aquellas personas que no conocen un pitch, ahorita nosotros vamos a presentar un breve video para que tengan una idea más macro de lo que nos referimos. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura. He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él?
Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante espera, bien. Espera, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otpal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Para aquellos que primera vez que conocen, escuchan sobre el elevator pitch, acá hemos querido mostrarles un caso concreto. Entonces, para eventos de innovación se trabaja mucho cómo en corto tiempo vas a poder vender tu idea, vender a posibles inversores, a un jurado, la solución de tu proyecto. Entonces, como ven, hay dos partes importantes que ellos mencionan un poco cuál es el problema que ellos han identificado y sobre eso cuál es la solución que están proponiendo. Entonces, ven que también es un poco en tiempo corto. Nosotros, para el caso de esta competencia, el video que van a elaborar es de máximo 4 minutos. Les recomendamos también buscar en la red diferentes información, incluso tutoriales de cómo elaborar un buen pitch para que puedan exponer de manera adecuada su proyecto. Siguiente, por favor. Entonces, y en la parte final, y me olvidaba, perdón, de que en el formulario ustedes este video van a tener que subirlo a YouTube, ponerlo en modo público y colocar ese link en el formulario para que podamos visualizar un poco el proyecto que nos están proponiendo. Luego, en la declaración de bases, la parte final, digamos, del formulario de inscripción, ustedes declaran que efectivamente han leído las bases y están de acuerdo con las mismas y por ello están postulando, incluso están autorizando el uso de datos al entregar su información y su proyecto, que los participantes no tienen ninguna vinculación laboral con las entidades organizadoras del evento, porque si no, lamentablemente serían descalificados, y que algo muy importante que ya se les había mencionado antes en la sección de criterios de descalificación es de que el proyecto que ustedes presentan tiene que ser autoría del equipo postulante y que no choca con la propiedad intelectual de un tercero. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hacemos después de nosotros recibir? Como bien saben, hasta el 12 de mayo, o sea, hasta el miércoles 2, ustedes tienen a partir de mañana 2 semanas para preparar sus propuestas y nosotros luego vamos a verificar los datos consignados por los equipos en la ficha de inscripción. Entonces es importante que la llenen bien, recuerden poner su LinkedIn con la información. Entonces, dependiendo de los perfiles que se ponen por reto, si por ejemplo para otras competencias, para la hackathon, nos ha pasado que pedíamos un perfil particular y de pronto recibíamos postulaciones con otros perfiles y nadie que cumplía con el perfil mínimo. Entonces, lamentablemente, ese equipo va a ser descalificado. Entonces, les pedimos mucho cuidado con esa información y que podamos validar. Si no ponen su LinkedIn o un LinkedIn que no está en versión, en modo público, donde yo pueda corroborar la información que se está pidiendo, tampoco vamos a poder evaluar la propuesta de ese participante. Entonces, de aquellos equipos que incumplan con los requisitos establecidos, no van a poder pasar a la segunda fase de evaluación, que es ya sobre la propuesta en sí, que es la fase 2. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en la fase 2, ya que se va a evaluar solo aquellos equipos que cumplen con el perfil requerido, con toda la información, porque incluso si faltó alguna información, no se va a poder evaluar.
recién a ellos se va a poder conocer un poco más sobre la propuesta. Entonces, ¿qué requisitos vamos a poder tener para evaluar la propuesta? Es importante lo que les mencionaba, y como van a ver también en la ficha de inscripción está separado por punto para que no omitan responder alguno de los criterios de evaluación. Primero, ¿cuál es el público objetivo? O sea, enfocar y segmentar, algo, eso es muy importante, no queremos que digan, todas las empresas del sector turismo o todas las empresas exportadoras del país para el reto 2, no, sino tienen que focalizar y describir ese público, incluso hasta describir idealmente el tema del tamaño de mercado, o sea, cuántas empresas para ver el potencial de negocio de su proyecto. Luego, identificar el problema, mencionando un poco la problemática y sustentándola con fuentes de información confiable, estudios de mercado, fuentes académicas. Es importante esa información, no poner yo creo, yo opino, a mí me parece o en mi equipo creemos, sino es importante esa información, sustentarla con fuentes confiables. Y ya el tercer punto, y como ven que es el que tiene mayor puntaje, es 15 sobre 20 respecto a los otros dos que suman 5 puntos, es cómo van a solucionar ese problema con la solución que ustedes van a presentar, y que esta solución es clave, tiene que ser por un lado innovadora, diferente a lo que hay en el mercado y que no va en la misma línea de la competencia, porque también algo que hemos visto en otros eventos, en otras competencias de innovación que hemos realizado, es que lamentablemente los participantes no investigan sobre la competencia. ¿Qué soluciones hay? De repente puede ser una referencia para hacer un benchmarking, pero es importante es no repetir y hacer lo mismo que ya existe, sino justamente es buscar algo diferente que pueda aportar una solución al problema que se ha planteado. Aquellos equipos que tengan el mayor puntaje, serán 10 en total, 5 por cada reto, van a pasar como finalistas al evento central. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se van a enterar que su equipo ha sido finalista? Nosotros el día 26 de mayo por correo electrónico enviaremos un email al líder del equipo que pusieron en su formulario. Entonces, nuevamente, aunque parezca redundante, es importante sobre todo colocar bien el correo electrónico de los participantes y sobre todo del miembro número uno, que lo consideramos el líder del equipo. Una vez que ustedes el 26 recibieron ese email de confirmación, van a tener hasta 2 días para poder responder por esa misma vía su participación en el evento central que va a ser el viernes 28 de mayo. Aquellas personas, aquellos grupos que no confirmen su participación, lamentablemente no se van a considerar dentro del pitch final. Entonces, siguiente, por favor. Y finalmente, ¿cómo vamos a hacer el tema de la final de la competencia? Nosotros vamos a tener el viernes 28 de mayo, como les había dicho, a las 10 de la mañana, vamos a realizar de manera virtual en la plataforma que brinde PromPerú, que nosotros ya vamos a estar comunicándolo por correo electrónico a los equipos finalistas. Un día previo vamos a hacer una prueba con los equipos seleccionados y la presentación se va a dividir en 2 bloques. La primera parte se va a presentar el video que nos enviaron en la primera fase del concurso, este video de pitch de máximo 4 minutos. Y ya la segunda parte con los equipos va a ser una sesión en vivo, en la cual cada equipo va a tener un máximo de 2 minutos para resolver las preguntas que haga el jurado sobre su proyecto. Entonces, nuevamente, en total tendrían 6 minutos cada equipo para presentar sus proyectos, considerando 4 del pitch y 2 minutos para resolver las preguntas. Acá cualquier miembro del equipo podría absorber, no hay ningún problema, solo tiene que estar todo el equipo presente en la sesión en vivo. Y ya para dar el paso a la segunda sección, nuevamente recordar que esta iniciativa está liderada por PromPerú con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y el reto 1, específicamente turismo, está siendo apoyada por la Organización Mundial del Turismo. Entonces ahora voy a dar el pase a Daniela Pimentel
porque ella va a comentarles más información sobre el reto 1, qué información tienen que considerar un poco dentro del marco de la problemática que se ha identificado y cuáles son los retos a trabajar. Perfecto, gracias Estrella. Bueno, como les comentó Estrella, vamos a ver el reto 1 de turismo, cuáles son las implicancias, qué es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el reto de turismo? Es cómo la tecnología puede contribuir a la gestión inteligente y optimización de recursos en la operación de pymes turísticas y comunidades. Entonces, veamos ciertas palabras claves para entender este primer reto, ¿no? Primero, ¿qué entendemos por optimización? Optimización lo entendemos como técnicas para llevar a cabo un mejor uso de los recursos disponibles. Asimismo, ¿qué entendemos por gestión inteligente? ¿No? Realizar adecuadamente una función para lograr un beneficio y así alcanzar una meta, ¿no? También tenemos la definición de MIPYMES turísticas, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, y en este caso nos dirigimos a agencias de viaje y alojamientos. Por último, ¿qué entendemos como comunidades? Son emprendimientos de turismo comunitario. Ahora les quiero presentar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo se ha podido definir el problema, cómo estamos nosotros definiendo la solución y, bueno, todas las implicancias que ha llevado, ¿no? Entonces, tenemos este problema, que la administración de los restaurantes de por sí es compleja, ¿no? Ya, si vemos desde el lado de la contabilidad, los costos, los gastos, el tiempo, la atención al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Un software de gestión, ¿no? Sin embargo, los existentes tienen costos muy elevados, ¿no? Y son costos que están fuera de del alcance de las MIPYMES. Quiero recordarles también, no quiero confundirlos con este problema, pero recordemos que el reto 1 se enfoca en agencias de viajes y alojamientos y no en restaurantes. Entonces, ¿qué era la necesidad? ¿Cuál era la necesidad? ¿No? Necesitábamos una herramienta que ayude a los restaurantes, ¿no? Y que sea accesible para ellos. Necesitamos este software, ¿no? Que nos ayude a toda la gestión, a toda la administración. ¿Y cuál fue el resultado? Voy a presentarles a restaurante.p, ¿no? Que fue el resultado y de toda la evaluación de este problema. Él es Pepe y es dueño de un restaurante. Le ha estado yendo muy bien en el crecimiento de su negocio, pero como todos sabemos, esto no solo se trata de cocinar y listo. Últimamente, Noah ha tenido un orden y control de sus pedidos, generando algunas molestias en sus clientes. Es por eso que se está esforzando en brindarle la mejor atención a sus comensales. Pero además tiene que gestionar los ingresos y gastos, cuadres de caja, finanzas, el stock de insumos que necesita comprar, todo se le está complicando. Le está demandando más tiempo y le está generando algunos dolores de cabeza. Pero no te preocupes, Pepe, tenemos la solución para ti. Somos Restaurant.p, un software en línea tan fácil de usar como el correo electrónico y no necesita ser instalado, con el cual podrás gestionar todo lo mencionado anteriormente en tiempo real, ya sea desde tu computadora, laptop, tablet o celular, y podrás revisar los reportes de venta e informes gráficos estando en tu casa o en la playa. Tus mozos y camareras podrán generar los pedidos desde una tablet y al instante aparecerán en la pantalla de la cocina, todo muy bien ordenado. Finalmente, gracias a nuestra aplicación integrada en Facebook, tus clientes podrán ver tu carta en tu fanpage y ellos podrán hacer pedidos en línea fácilmente, los cuales aparecerán en tu página de restaurant.p al instante. Aumentarás tus ventas a delivery rápidamente. Lo mejor de todo es que podrás implementar nuestro software a tu restaurante. Obtendrás soporte técnico en línea permanentemente y actualizaciones totalmente gratuitas. ¿Qué esperas, Pepe? Contáctanos. Restaurant.p. La mejor forma de administrar y hacer crecer tu restaurante. Entonces, como pudieron ver en este ejemplo, ¿no? Algo también que es sumamente importante es que ellos están utilizando la tecnología, ¿no? Como base la transformación digital para darle un valor agregado a esta solución. Han pasado por esa problemática que les hemos explicado. Estamos viendo que tienen un público objetivo definido, ¿no? Y obviamente vamos a la solución con todas sus características. Pero bueno, a ver, continuemos con las implicancias. Entonces, algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta es la problemática, ¿no? La problemática que tenemos sobre todo coyunturalmente. Pero esta coyuntura lo que queremos es que ustedes
la vean como una oportunidad de cambio, ¿no? Que es un escenario inédito para el turismo. Sabemos que por la coyuntura todos estamos muy golpeados, sin embargo hay que verlo como una oportunidad, hay que sacarle la vuelta a toda esta situación. Entonces, aquí les quiero presentar algunas cifras, ¿no? Sobre todo de ventas de viaje online a nivel mundial. Si se dan cuenta, desde el 2015 al 2019 se ha presentado por lo menos un 9% de crecimiento anual, ¿no? Es decir, hemos tenido un crecimiento sostenido, ¿no? De las ventas de los paquetes turísticos de forma online. Luego también tenemos el grado de madurez digital por los sectores, ¿no? Es decir, este es un estudio que se ha realizado en el MIT que nos muestra el grado de madurez de ciertos sectores ya basado en la relación con sus clientes, partners, empleados, ¿no? Las estrategias que tienen definidas, las habilidades digitales. Y el turismo y viaje se encuentra en el top 5, por así decirlo, de sectores digitalmente más maduros. También tenemos un estudio de las tendencias de turismo 2019 realizadas en Latinoamérica, el cual nos explica cuáles canales son las principales fuentes de reserva para tu negocio, ¿no? Estas cifras son sumamente importantes porque de este gráfico podemos obtener, por ejemplo, que consideran que es muy importante que se utilice como fuente de reserva el sitio web, el teléfono, correo electrónico o blog, ¿no? Otra que presenta un alto grado de, porcentaje importante es la búsqueda en Google o palabras claves. Tenemos redes sociales, agentes de viaje online. Si se dan cuenta, estas fuentes de reserva todas son digitales, ¿no? En menor medida tenemos agentes de viajes, sin embargo, también tienen un porcentaje muy importante. Otro dato que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta es que el 99% de empresas turísticas son MIPYMES, de acuerdo al INEI. Y también veamos la estimación del valor del mercado del e-commerce, ¿no? Estamos, si se dan cuenta, hablando que la transformación digital, ¿no? es un tema de oportunidad, sobre todo con esta coyuntura. Entonces, el 20% de las ventas ha sido transfronterizo y el 60% de las ventas de Internet se hicieron a través de un dispositivo móvil. Entonces, tenemos que tener esta adaptabilidad, ¿no? Adaptar todas nuestras plataformas a que la gente lo tenga en un lugar tan fácil como es el teléfono. También la distribución de empresas que hacen e-commerce, si bien es cierto, el 70% se encuentra en Lima y el 30% se encuentra en provincia, sin embargo, en provincias tenemos un 180% de crecimiento, ¿no? Entonces, también hay una oportunidad ahí, hay mercado. Luego, de acuerdo, veamos, por así decir, el universo de los servicios turísticos por Internet, ¿no? ¿Cuál es de la población total del Perú, de los 32 millones que aproximadamente somos? No tenemos 13 millones que pertenecen a una población urbana de los niveles socioeconómicos A, B, C, D, entre los 18 y los 70 años, ¿no? De estos 13 millones, 4 millones considera que viajará en los próximos 6 meses, perdón. Y de estos 4 millones, 1 millón dice que comprará servicios por Internet. Son bastantes, ¿verdad? Entonces, viendo, por así decirlo, las personas que comprarán por Internet, de acuerdo al estudio de Turismo In realizado en el 2021 del viajero digital, ¿no? Tenemos que el vacacionista digital suele buscar información sobre viajes y turismo, ¿no? A través de webs de viaje, como por ejemplo TripAdvisor, también por redes sociales, recomendación de amigos, por la plataforma ¿Y tú qué planes? Y por último, en medios convencionales, ¿no? Sin embargo, tenemos que el vacacionista post-cuarentena, ¿no? Hay un cambio porcentual entre redes sociales y webs de viaje, sin embargo, ambos medios se mantienen, por así decirlo, en los lugares en donde mayor información buscan, ¿no? Luego, ¿cómo es que el viajero nacional digital post-pandemia organiza su viaje? Un 47% dice que algunos servicios los contrata por cuenta propia y otros los realiza con la ayuda de un agente de viajes. Luego tenemos que un 41% lo hace solo con agentes de viaje o tour operadores y solo un 12%, ¿no? Los contrata de forma separada sin utilizar ninguna agencia de viaje. ¿Y cuáles son los departamentos a los que ellos van a visitar, ¿no? Ese es el top 5 de intención de viaje. Primero se encuentra Cusco, seguido por Cajamarca, luego Arequipa, Lima y por último Amazonas. Si bien es cierto, toda la digitalización nos va a traer a nosotros muchas oportunidades, ¿no?
Sin embargo, también tenemos ciertos retos que debemos de afrontar, ¿no? Tenemos que generar confianza. La gente, toda esta coyuntura nos ha dado mucha desconfianza a nosotros, hay mucho temor en viajar, mucha incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos que generar soluciones, ¿no? Tenemos una oportunidad de generar esta confianza. Luego tenemos que ingresar y adaptarnos a esas plataformas digitales. Ya vieron como en el estudio pasado que les estuve comentando que todos ingresan a través del celular, ¿no? Entonces, es sumamente importante adaptarnos a estos nuevos medios. También tenemos que tener un enfoque en el nuevo turista y realizar nuevos productos. Y por último, lograr la diferenciación, ¿no? Si bien es cierto, la digitalización nos ha permitido a nosotros tener muchas herramientas, pero al fin y al cabo se vuelven básicas ciertas, ¿no? Por ejemplo, tener una página web. Todos tienen una página web. Entonces, ¿cómo yo logro diferenciación si todos tenemos lo mismo, ¿no? Es ahí donde nosotros también tenemos que ponernos a pensar y decir, ok, ¿cómo lo logro? Si bien es cierto, tenemos muchas oportunidades, pero también tenemos varias barreras, ¿no? Barreras que tenemos que romper. Y tenemos barreras de transformación digital en el sector turismo, como por ejemplo, que es un sector con resistencia al cambio, ¿no? De pronto hemos venido siendo un poco tradicionales, pero tenemos que romper con eso. También hay mucho desconocimiento de los beneficios de la digitalización y también hay dificultad en el financiamiento para la innovación digital. Así como también hay poco conocimiento en las habilidades digitales. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? ¿Qué estamos buscando dentro del reto? Estamos buscando soluciones innovadoras que permitan impulsar la mejora de servicios y operaciones de pequeñas, medianas empresas del sector turismo y comunidades locales con enfoque en la transformación digital y el desarrollo sostenible. Es por eso que le hemos venido hablando sobre cómo está cambiando el viajero, qué oportunidades digitales tenemos. Entonces, nuestras soluciones esperadas, ¿qué es lo básico, ¿no? La propuesta deberá considerar, ¿no?, una viabilidad económica financiera y su implementación en el corto plazo, o sea, aprovechar esa coyuntura, ¿no? Como dice, considerando la coyuntura actual. Y asimismo, también se debe considerar su capacidad de escalabilidad. Yo puedo hacer una solución que de pronto me puede servir en mi región, se puede adaptar muy bien a mi región, pero ¿qué pasa si lo hago a nivel nacional? ¿Qué pasa si lo hago a nivel internacional, ¿no? La idea es crecer un poco más allá. Y estas soluciones pueden empezarse desde cero, ¿no? Podemos así tener desde el boceto la solución, o de pronto podemos mejorar alguna solución que ya existe en el mercado y tiene que ser creada por algún integrante del equipo. No podemos agarrar una solución de fuera, ¿no? Y no vamos a aceptar proyectos con más de 3 años de comercialización en el mercado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de considerar? Es muy importante evaluar si hay competencia. De pronto nuestra solución ya existe, ya está, todos la utilizan, no vamos a tener esa diferenciación que buscamos. Luego que sea un producto escalable, lo que les comentaba, ¿no? Que pueda llevarlo a más lugares, nivel nacional, nivel internacional, ¿no? Que pueda ser un software, imaginémonos, ¿no? Luego tiene que ser un producto innovador, que tenga una demanda potencial, o sea, que yo tenga un mercado que pueda adquirir ese producto. Y también tenemos que utilizar fuentes oficiales, ¿no? Es muy importante la data que nosotros vamos a tener para sustentar nuestro proyecto, estar seguros cuáles son las características de mi público objetivo. Yo puedo decir que estoy dirigiéndome de pronto a hombres solteros, ¿no? Y mi aplicación, ¿no?, era a personas casadas con hijos. Entonces, es muy importante conocer las tendencias, saber a qué fuentes estamos consultando. Luego, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Tenemos 6 criterios de evaluación, empezando por la innovación, que tiene un peso del 15%, y que evaluamos que la propuesta sea innovadora desde el concepto o desde lo metodológico, se diferencia de lo que actualmente existe en el mercado y está utilizando la tecnología de una forma disruptiva para abordar el desafío. Luego tenemos la problemática, que también pesa un 15%, y la propuesta da solución a una necesidad relacionada con el reto seleccionado. También tenemos la viabilidad, que pesa un 15%, que nos dice que es posible llevar a ejecutar la propuesta de solución, es viable en su implementación. También tenemos la rentabilidad, con un peso del 15%, que tiene un potencial de impacto económico, de impacto económico de la propuesta de solución. Luego está la funcionalidad y utilidad de la propuesta, es decir, que la propuesta deberá de tangibilizar de manera clara la solución y su utilidad.
Y por último tenemos la sostenibilidad, que pesa un 25%, que dice, atributo que debe implementar en los servicios, modelo de negocio o soluciones para evitar o minimizar el impacto ambiental, económico y social que produce la actividad comercial, ¿no? Entonces, se elegirán como ganadores las tres soluciones, que obtengan el mayor puntaje por el reto 1, ¿no? Si hubiera un empate en el puntaje, se dividirá por la mayoría simple a través de un voto por cada miembro del jurado. Luego, ¿cuáles serán los premios? Tenemos premios para los tres primeros puestos. El primer puesto tendrá la oportunidad de presentación del proyecto en un pitch, como les explicó Estrella previamente, en un evento de innovación online de la Organización Mundial de Turismo, de la OMT. Luego tendrán una mentoría exclusiva online con expertos de la OMT, becas de capacitación en el Tourism Online Academy de la OMT y dos membresías Premium Duo de Creana. El segundo y el tercer puesto tendrán una mentoría exclusiva online con expertos de la OMT, las becas de capacitación en el Tourism Online Academy de la OMT y una membresía Premium Duo de Creana. Ahora, ¿qué fuentes les recomendamos consultar, ¿no? Para justamente de lo que les hablamos, de tener fuentes confiables, ¿no? Poder sustentar bien nuestro proyecto. Tenemos la web de la OMT, tenemos el Centro de Informaciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también tenemos TurismoIn, la data que les hemos presentado pertenece a TurismoIn, tenemos también la del INEI, tenemos la página de SKIPT, el World Travel Tourism Council, Euromonitor International, y también tenemos el aula virtual de turismo de PROM Perú. Entonces, toda esta información nosotros la vamos a compartir en el landing del evento para que ustedes puedan tener estas fuentes, las puedan consultar, ¿no? Y también seguir todas las bases del evento. Y bueno, básicamente eso es todo lo que quería comentarles respecto a las consideraciones del primer reto. Y para mayor información pueden visitar la página, el landing del evento, que es inspira.promperu.gob.pe, o en todo caso escribirnos a reto1@promperu.gob.pe para poder ayudarlos durante estas 2 semanas, ¿no? En donde se tiene que presentar el evento. Y ahora quiero darle el pase a Caridad Maldonado, especialista de comercio sostenible de PROM Perú, para que nos explique un poco sobre el reto 2 de exportaciones sobre economía circular. Hola, Caridad, ¿estás ahí? Hola, Daniela, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, por el pase. En efecto, buenos días con todos los participantes a este Festival Inspira. Mi nombre es Caridad Maldonado, soy especialista en comercio sostenible dentro de la Dirección de Exportaciones de PROM Perú. Y esta mañana vamos a compartir los detalles de lo que implica el reto 2 para el sector exportaciones en economía circular. Por favor. Este 2021, el Festival Inspira es un festival justamente para la internacionalización de la creatividad y la innovación peruana. Los invita a participar del reto Exportaciones, que tiene por nombre ¿Cómo poder generar un producto desde el enfoque de economía circular aplicando la fabricación digital? Siguiente, por favor. Y para poder entender un poco el contexto de lo que nosotros queremos encontrar en las soluciones que propondrán ustedes, es importante poder reconocer 3 conceptos relacionados a este reto. El primero es producto, economía circular y fabricación digital. Vamos a pasar a poder comprender estos en las siguientes diapositivas. Cuando entendemos, cuando nos referimos a producto, nos estamos refiriendo a un conjunto de características y atributos tangibles, tales como la forma, el tamaño o el color, y también a características intangibles, como pudieran ser una marca, una imagen de una empresa o un servicio, que el comprador acepta en principio como algo que va a poder satisfacer las necesidades inmediatas. Vamos a ver un ejemplo de esto. Siguiente, por favor. Sí, Dani, siguiente, por favor.
Cuando una persona acude a un establecimiento, o ahora, ¿no? En realidad que podemos visitar alguna página web para efectuar una compra, tal como una cámara fotográfica, por ejemplo, no solamente necesitamos información acerca de las características técnicas o el precio, sino que también además solicitamos una información acerca de otras marcas, un clic por favor, o de repente acerca de los beneficios, las ofertas que pudieran tener o si tuviéramos algún descuento en el precio. ¿No? Estas respuestas que el cliente o que nosotros podemos recibir como cliente por parte del comprador en la tienda, nos van a proporcionar una idea acerca de las características que me ofrece el producto, ¿no? Y en realidad no se está refiriendo únicamente al tamaño o a los datos técnicos y al precio, ¿no? Sino en realidad a un conjunto más amplio de características que se reconocen como atributos del producto. Siguiente, por favor. Este reto número 2 está enmarcado en lo que ahora se conoce como economía circular, un concepto que se interrelaciona con la sostenibilidad y cuyo objetivo es que el valor de los productos, así como los materiales y los recursos, entiéndanse como agua o energía, se mantengan en la economía durante un mayor tiempo posible y que se reduzca al mínimo la generación de los residuos. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos encontrar algunos ejemplos de la aplicación de lo que es economía circular. Y podemos mencionar, por ejemplo, como una práctica ya bastante conocida, es el tema del reciclaje o poder darle un segundo uso a las botellas plásticas. Además de esto, encontramos iniciativas también a nivel nacional, como esta que se ha trabajado en Cajamarca con este ingeniero que trata de brindarle a través de una reutilización de los desperdicios de los desperdicios o de los rastrojos productos de una cosecha, ¿no? Estos vienen a ser fermentados y se obtiene un abono que también es ofertado a la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Además, otros ejemplos de aplicación en economía circular ya un paso más industrial, por ejemplo, podemos entender la fabricación de calzados a partir de fibras textiles, ¿no? Tenemos una iniciativa acá en Perú que utiliza también una fibra vegetal, ¿no? En Madre de Dios. Además de esto, tenemos las grandes industrias deportivas tales como Nike o Reebok, que también, ¿no?, nos plantean una alternativa un poco más ecológica. Y en un punto más avanzado también podemos mencionar a esta empresa o organización española, Soji, ¿no?, que trata de darle un segundo uso o ampliar el uso de los aceites de cocina, ¿no?, con ese dispositivo que los transforma en jabón. Entonces, estos son ejemplos explícitos de lo que nosotros queremos cuando nos referimos en realidad a obtener productos dentro del panorama de economía circular. Siguiente, por favor, Daniela. Ahora, en el tema de fabricación digital, que es el tercer concepto que enmarca nuestro reto número 2 para exportaciones, surge el término de fabricación digital. Y este término en realidad se ha perfilado como una de las tecnologías más revolucionarias que busca transformar diversos ámbitos en el mundo de la manufactura. Pero en sí, ¿en qué consiste? ¿No? El término está asociado más a impresoras 3D, a equipos de corte láser y todas aquellas piezas que puedan salir de estos procesos. No obstante, estos equipos no lo son todo y forman parte de este concepto que va mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. La fabricación digital es el uso de un sistema integrado y asistido por un ordenador compuesto por herramientas de simulación. Entre ellas está el tema de la visualización en 3D, el análisis y colaboración con el objetivo de crear definiciones de procesos en los productos y de fabricación simultánea, como pueden ser desde poder tener una aguja, un mueble, un dron o hasta poder fabricar una casa. ¿No? Las industrias en realidad hoy por hoy ven en la aplicación o en el uso de la fabricación digital una gran oportunidad para poder llevar a cabo producción a un menor costo y a un menor tiempo, optimizando en realidad todo el proceso productivo. Y con esta nueva tecnología no se puede crear un entorno conectado en red y completamente integrado. Además de esto,
La fabricación digital permite utilizar un análisis de datos en tiempo real para optimizar todo el proceso de fabricación y obtener rendimientos productivos que van desde el 10 hasta el 100%. Siguiente, por favor. Estas son aplicaciones, bueno, a continuación vamos a ver tres ejemplos sobre la aplicación de lo que entendemos por fabricación digital. Y una de ellas es el corte láser, ¿no? El corte láser es una aplicación de la fabricación digital que es una de las máquinas, siendo esta una de las máquinas más versátiles en un laboratorio, por características tales como la precisión y la sencillez en el trabajo para materiales tales como cartón, cartulina o papel, para el desarrollo de productos enfocados en la decoración, tales como pueden ser las manualidades o diseñar un packaging específico. Siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos de la aplicación del uso de corte láser y su aplicación en piezas de arquitectura o construcción. Siguiente, por favor. Estoy leyendo algunos comentarios, si es que la presentación va a compartirse y toda la información también relevante. Sí, vamos a compartirlos todos en una carpeta en el Drive que ya mis compañeras hicieron mención. Y también vamos a dejar bastantes links de interés para que ustedes puedan visitar y puedan alimentar el proyecto, la propuesta que ustedes deseen presentarnos. Continuando con las herramientas de fabricación digital, encontramos la impresión 3D, que es la reproducción de objetos en volumen a partir de un prototipo generado desde un ordenador, ¿no? Mediante la utilización de la impresión 3D, se puede crear desde un tornillo hasta un edificio y para ello simplemente tendremos que diseñar en 3D el objeto que queramos crear e imprimirlo. Siguiente. La siguiente, bueno, esta presentación son ejemplos de productos desarrollados con impresión 3D, ¿no? Enfocados básicamente al sector gastronómico. El tema del fresado CNC, bueno, la fresadora es una herramienta muy similar a un taladro que consta con un cilindro que al girar, ¿no? perfila el producto o la pieza que nosotros estamos buscando formar, ¿no? Entonces, esta también llega a ser parte de una herramienta muy utilizada por la fabricación digital. Siguiente. Y aquí vamos a ver pues, unas aplicaciones de lo que es el fresado, justamente para la aplicación o para la generación, por ejemplo, de etiquetado ya utilizado para los alimentos. Siguiente, por favor. Estos son ejemplos también acerca de la aplicación o la implementación de la fabricación digital en sectores tales como la agricultura, por ejemplo, en el tema de poder desarrollar nuevos productos que puedan servir o que puedan facilitar una actividad tan difícil como puede ser la cosecha de algunas hortalizas. Siguiente, por favor. O la aplicación de los drones también, donde se puede identificar cuál es la zona de repente más seca del campo o que necesite algún tipo de tratamiento fitosanitario. También se emplea a partir de la fabricación digital y bueno, toma bastante importancia justamente en estos últimos 2 años, ¿no? En el sector salud, justamente con la implementación de productos que sirven para protección de las personas. Siguiente. Bueno, hoy a partir de en estos minutos podremos comentar acerca del marco de la situación en la que surge el reto número 2 para exportaciones, que tiene por nombre cómo generar un producto desde el enfoque de la economía circular aplicando la fabricación digital. Y cuando nosotros hablamos de problemática, ¿no? Y por más que nosotros seamos el sector de exportaciones, que en este momento venimos representando, no significa que las pymes solamente pudieran enfrentar retos, sino los retos los enfrentamos como una sociedad o como
justamente como un grupo colectivo, ¿no? Que enfrentan diferentes retos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver que en los últimos 50 años hemos duplicado la población a nivel mundial, hemos triplicado el consumo y la extracción de recursos naturales, que son de muy lenta recuperación, y también hemos incrementado en 4, ¿no? El PBI, ¿no? en todas las economías. Y todos estos indicadores en realidad continúan en aumento, ¿no? El tema de la extracción, ¿no? Repercute porque es responsable del 80% de la pérdida de la biodiversidad a nivel mundial. Siguiente, por favor. Podemos compartir, según un estudio que realizó el Banco Mundial el año pasado, ¿no? Datos relacionados a, por ejemplo, la gestión en los residuos o la generación de residuos sólidos, ¿no? Y nos encontramos, por ejemplo, que en el número, bueno, esta información se compartió en la revista, en el número 23, en el volumen número 23 de la revista Negocios Internacionales publicada por la Sociedad de Comercio Exterior COMEX, que comparten datos internacionales de un estudio realizado por el Banco Mundial, ¿no? Y nos ponen el contexto, el incremento de los residuos sólidos en todas las economías, ¿no? Como podemos ver que en América Latina se está produciendo casi un kilo de residuos por persona, y que estos gastos generan, o los gastos que se generan para el manejo, ¿no? de estos residuos sólidos a nivel municipal, incurre en cerca del 11% del presupuesto de las municipalidades. Siguiente, por favor. Además de este, en este informe podemos encontrar también datos nacionales relacionados a la aplicación de la economía circular, y podemos mencionar que nosotros como país generamos 0.74 kilogramos de residuos sólidos en promedio, ¿no? Según las cifras del Banco Mundial, y que además solamente el 45% de la basura total en nuestro país es recogida, el 45% de toda la basura recogida a nivel nacional es producida en la ciudad capital, en Lima, ¿no? En cifras del MINAM. Además, tenemos un gráfico hacia la derecha donde podemos ver que los países a nivel de Sudamérica, no podemos ver que Colombia es el país con mayor porcentaje de reciclaje de sus residuos, ¿no? Con un porcentaje que asciende a 17.2, seguidos de Ecuador y de Bolivia, con más de 10% de reciclaje de sus residuos, ¿no? Nuestro país se encuentra, podemos verlo, en el puesto número 6 con una participación de un 4% del reciclaje del total de sus residuos. Siguiente. Esta imagen, por más fuerte que pueda parecer, en realidad nos muestra estos retos económicos que nosotros podemos enfrentar como sociedad. No tenemos una brecha social interna bastante, bastante marcada justamente en tiempos de pandemia, y lo que nosotros tenemos que hacer, no solamente acompañando a las pymes, es justamente disminuir estas brechas sociales, ¿no? Y mucho más ahora tras el impacto del COVID-19. Siguiente, por favor. Siguiendo con los retos, no solamente tenemos retos en aspectos económicos, sino que también como sociedad enfrentamos retos en educación. De repente podamos mencionar tres acciones rápidas en las que deberíamos centrar todos los esfuerzos, y esto es el poder avanzar hacia una educación de igualdad de oportunidades, ¿no? Esto incluyendo temas de equidad y de inclusión, así como también el mejoramiento de la formación del profesorado, ¿no? Y también abrir la escuela en realidad a toda la comunidad educativa y a la sociedad. Esos son retos en realidad que nos estamos encontrando como sociedad y que enmarca en realidad la aplicación del reto número 2 para el sector exportaciones. El reto ambiental, nos encontramos con también hacia esta problemática, ¿no? Y en el tema ambiental encontramos dificultades tales como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad o el tema de la migración climática, ¿no? Además de otros como la disminución de los niveles de contaminación en todas las versiones, ¿no? No solamente en las grandes organizaciones, sino en realidad todas las personas que ocupamos un lugar en el planeta, ¿no?
sí dejamos una huella de carbono en el planeta, ¿no? Y hay que en realidad aplicar actividades que puedan disminuir el impacto en el medio ambiente. Es así que en realidad como gobierno, como organización, también tenemos mucho trabajo por delante si es que queremos asegurar un futuro para las generaciones venideras. Siguiente, por favor. Además de esto, ¿no? nos encontramos como sociedad en un entorno en que las crisis sociales y la lucha por hacer respetar los derechos de las minorías toman bastante importancia para los consumidores, ¿no? Siguiente, por favor. Y no somos ajenos en realidad a la situación sanitaria que nos enfrentamos como país, ¿no? Los retos en salud, luego de enfrentar un confinamiento mundial durante el 2020, las economías poco a poco van reactivándose, priorizando siempre la salud humana. El tema del COVID en realidad llegó no solamente para enseñarnos, ¿no? O poder detenernos un poco en nuestro andar diario, sino que nos permitió en realidad conocer nuevas formas de poder trabajar, nuevas formas de poder comunicarnos, nuevas formas de poder comprar, ¿no? Vender productos, de poder estudiar. Entonces, justamente el tema de poder ver los retos nos orientan hacia lo que va a ser la siguiente diapositiva, Dani, porfa, ¿no? Y esta agenda que tenemos como sociedad, que nos enfocamos al cumplimiento de 17 metas o de 17 objetivos puestos en una nueva agenda que lo deseamos lograr hacia el 2030, ¿no? Como les comentaba, son 17 objetivos de desarrollo sostenible, aterrizadas en 169 metas, ¿no? Pero el día de hoy o la mañana de hoy conversaremos acerca, ¿no? De lo que incluye el objetivo o el ODS número 12, que es la producción y el consumo responsables, que es lo que es uno de los objetivos que está bastante alineado a lo que nosotros buscamos entre las soluciones para el reto número 2. Siguiente, por favor. En este gráfico vamos a poder ver la evolución de la curva de la sostenibilidad, ¿no? Esta curva en color celestito. Podemos ver que la sostenibilidad ha atravesado por 4 eras en la parte de arriba, ubicadas desde la década de los 70, en las que las organizaciones solamente se preocupaban por cumplir con la legislación, ¿no? Hacia una etapa más ecoeficiente donde se implementan sistemas de gestión ambiental, se contabilizan los costos ambientales, con beneficios tales como una reducción de costos, por ejemplo, ¿no? Actualmente, y respetando el cumplimiento de la Agenda del 2030 con el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, estamos en una cuarta era, ¿no? En la que se pretende, justamente con toda la aplicación de estas actividades, poder cumplir con los ODS, ¿no? Satisfaciendo las necesidades de las generaciones actuales sin perjudicar a las generaciones futuras. Y para poder lograr este reto, las organizaciones emplean prácticas de ecodiseño, realizan actividades, análisis de ciclo de vida para unos productos, orientándose hacia lo que se conoce economía circular. Siguiente. Es así que el paradigma del actual modelo económico lineal, este modelo en el que encontrábamos sobre una sola línea o en un solo nivel todas las etapas, desde la etapa de los insumos, la producción, el acopio, la transformación, ¿no? Y la comercialización, está llegando a su fin y está siendo ocupada por lo que se conoce como una economía circular. En un modelo tradicional, luego de las etapas de extracción, producción y uso, tendríamos una etapa de fin de uso del producto, ¿no? Sin embargo, desde el enfoque de economía circular, se están considerando fases tales como la restauración, tales como la reparación, la reutilización, como acciones que reducen los impactos negativos no solo en la economía, sino también en el ambiente. El concepto de economía circular reconoce lo importante que es una adecuada planificación de las actividades. Desde la extracción, pues es la etapa en la que más impactos se producen y no solamente en la etapa de la transformación. Estamos en una etapa de transición hacia una economía circular, lo que no se limita a ajustes que reduzcan los impactos negativos en la economía circular, sino que representa en realidad un cambio sistémico, ¿no? Esto constituye la resiliencia a largo plazo, generando oportunidades económicas y de negocios y proporcionando beneficios ambientales y también sociales. Siguiente, por favor. El Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible, o en sus siglas en inglés como la WSSD, nos informa que la economía circular representa una oportunidad de negocios calculada en 4.5 billones de dólares y nos traería beneficios o traería beneficios a las organizaciones en temas de rentabilidad, porque se estaría optimizando los recursos, en temas de la colaboración, porque es bastante importante trabajar de modo articulado entre cada uno de los eslabones de la cadena, en temas de reputación, porque justamente hoy por hoy los mercados internacionales están solicitando productos justamente que puedan ser avalados por ciertos estándares, ¿no? Temas en cumplimientos de calidad, temas de cumplimiento social, de salud, ambiental. La cuota de la innovación siempre respondiendo a una necesidad específica del mercado, ¿no? Temas de generación de empleo también, así también como la mitigación y la resiliencia climática, ¿no? Esta adaptación que están tomando las organizaciones frente al cambio o al cambio climático que se está generando actualmente. Siguiente, por favor. Además de esto, nos encontramos o podemos conocer un nuevo consumidor, ¿no? Un consumidor post-COVID, ¿no? Que este consumidor en realidad cambia el pensamiento acerca de las presiones medioambientales. Ya no justamente, ya antes no queda solamente la importancia de poder consumir un producto que no dañe al medio ambiente, ¿no? De repente un producto con una certificación orgánica, ¿no? Sino es que voy más allá. Quiero saber si es que el producto que yo compro tiene algún impacto en lo social, que justamente esa es una de las terceras ramas de la sostenibilidad que está viniendo que está teniendo mucho o que está cogiendo mucha más importancia en estos últimos tiempos. La aplicación de la tecnología. Lo hemos visto el año pasado, este gran vuelco que ha tenido el tema de plataformas tales como el e-commerce o un marketplace, ¿no? Que ha sido unas oportunidades comerciales para las organizaciones. Los valores han sido cambiantes, ¿no? De repente antes priorizábamos mucho otro tipo de cosas, sin embargo, hoy por hoy estamos priorizando mucho el tema de la salud familiar, ¿no? El tema de lo que nosotros consumimos, ¿no? Son valores cambiantes en realidad que nos ha traído esta época del COVID, época de pandemia. Ha habido un cambio en la población, bueno, porque al haber restricciones para poder ingresar a territorios, no existe esa migración que existían en épocas de pre-COVID, ¿no? Y hay este cambio en el poder económico en estas dos grandes potencias mundiales, tales como son Norteamérica y Asia, en realidad, ¿no? En una lucha por justamente demostrar, ¿no? Quién económicamente es más poderoso. Siguiente, por favor. Además de esto, existe una preferencia por una vida más saludable, ¿no? Como un ejemplo en realidad de este consumidor post-COVID, preocupado en su salud, en poder consumir alimentos que favorezcan a su bienestar, ¿no? El crecimiento de los alimentos probióticos, por ejemplo, como los germinados, ustedes conocerán, ¿no? Así como alimentos que lo ayuden al fortalecimiento y prevención de algunas enfermedades respiratorias, por ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a repasar las cifras de las exportaciones durante el año pasado, ¿no? Y pensar que en realidad el año pasado fue presentamos un bajón, como podemos ver en el segundo trimestre del 2020, ¿no? Pero nuestro país en realidad se pudo recuperar hacia fines del 2020, ¿no? Donde las exportaciones ascendieron a los 39.300 millones de dólares, ¿no? Con esto en realidad sí representa una caída de aproximadamente el 15.3% de las exportaciones en relación al año 2019. ¿No? Hubo una recuperación a partir del tercer semestre, como podemos ver en la gráfica, y nuestra oferta diversificada y en cumplimiento con los requisitos del mercado ha involucrado una participación de más de 7.500 empresas, ¿no? Con 4.540 productos presentes en 174 mercados internacionales. Siguiente. Nuestro país es un país líder a nivel mundial en productos no tradicionales. Hemos obtenido el primer puesto en exportación para arándanos y quino. Ocupamos el segundo puesto de exportaciones en paltas y espárragos frescos y castañas. Ocupamos el tercer lugar para el sector acuícola con productos tales como pota y calamar congelado.
¿no? Además, el sector acuícola en realidad se está poniendo muy presente en las exportaciones con productos tales como el pulpo, jurel, congelados, también ovas, ¿no? Entre otros productos. Siguiente. Ahora presentaré la definición del reto y el objetivo. Siguiente, por favor, Daniela. Bien, para este reto número 2, en realidad, nosotros deseamos en realidad que las personas puedan participar formando un equipo, ¿no? Y puedan elegir en realidad uno de los dos retos. Además de esto, para el sector exportaciones, es preciso mencionar lo siguiente, ¿no? Los grupos deberán estar conformados por un mínimo de 2 personas y por un máximo de 3. Estas personas deberán ser personas mayores de edad, es decir, mayores de 18 años, y pueden ser peruanos o extranjeros. Pero uno al menos debe estar domiciliado en el Perú. Cada uno de los integrantes deberá contar con documento de identidad DNI o carnet de extranjería vigentes según corresponda, ¿no? En caso de ser una persona jurídica, esta debe contar con un RUC y, bueno, este debe estar vigente a la hora de la evaluación. Y el equipo deberá estar conformado por al menos de un profesional o un estudiante en comercio exterior o negocios internacionales o carreras afines, ¿no? Un profesional o estudiante en gestión ambiental o economía circular o afines. Y por último, un profesional y o estudiante en diseño web, comunicaciones o afines. Siguiente. A continuación, vamos a comentar acerca de los siguientes criterios de selección para las propuestas al reto, cómo generar un producto desde el enfoque de economía circular aplicando la fabricación digital. ¿No? Tenemos 7 criterios de evaluación, ¿no? El primero es, se tomará en consideración que la propuesta tenga un criterio innovador, ¿no? Esto es referido a que se diferencie, ¿no? De lo que actualmente existe en el mercado, ¿no? Que sea disruptivo y que el cambio que nosotros nos proponen o que desean introducir tenga una novedad y que tenga la intención de ser útil para el incremento de la productividad. Además de esto, buscamos una solución que dé una solución a una necesidad que ya la hemos comentado en realidad durante la presentación. Además, buscamos que la idea o el producto que nos presenten sea viable. Es por esto bastante importante poder realizar un análisis, de ahí justamente la importancia de poder utilizar bases de datos o información oficial, ¿no? Para poder realizar este análisis que va a tener por finalidad conocer la probabilidad de éxito o fracaso del proyecto, ¿no? Esto es en temas de capacidad técnica, presupuesto, legalidad, cuál podría ser el riesgo, etcétera. Otro criterio de selección es el criterio de rentabilidad, ¿no? Justamente busca evaluar el potencial del impacto económico en la propuesta de la solución y recordar que la rentabilidad es justamente este beneficio que tiene es esta relación entre el beneficio y la inversión que proporciona una operación. Además de esto, como quinto criterio, tenemos la experiencia del usuario, que es en que la propuesta presentada ha debido ser diseñada con un enfoque de usuario, ¿no? Considerando las características del público objetivo. Además de esto, es importante mencionar que un criterio de selección, criterio de evaluación, es el tema de la funcionalidad y la utilidad de la propuesta, ¿no? Es decir, los que decían postular podrán presentar desde una idea hasta un producto describiendo a detalle el valor conjunto de las características, ventajas y diferencias que tenga. Además de esto, como último criterio está que cumplan, ¿no? Con los aspectos de sostenibilidad, ¿no? Hemos conversado en realidad todas las acciones, ¿no? Que nosotros como sociedad debemos enfocarlas, ¿no? Justamente a poder cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Igual la presentación va a estar compartida, va a estar colgada en el link, en el landing del evento, y ustedes podrán también tener acceso a ellos.
Además de esto, tenemos criterios de descalificación, ¿no? Los criterios de descalificación son 5, son bastante claros, tanto para el reto 1 como para el reto 2, ¿no? Y estamos buscando en realidad soluciones que pretendan dar respuesta a las necesidades del reto, ¿no? Entonces quedarán fuera o descalificadas aquellas propuestas que no tengan relación con el reto propuesto. Además de esto, se descalificará aquellas soluciones que infrinjan los derechos de autor de terceros, así como marcas registradas, patentes u otros derechos de propiedad, publicidad o privacidad. Estarán descalificados aquellas propuestas que violen las leyes, las ordenanzas, estatutos o reglamentos vigentes, que puedan ser interpretadas como racial, ofensivo, difamatorio o que pueda acosar ilícita o ilegalmente a cualquier persona natural o jurídica. Estarán fuera de la evaluación aquellas propuestas que presenten una solución que contengan cualquier base de virus informático, componente malicioso o engañoso en perjuicio de los usuarios. Y finalmente, quedan fuera aquellas propuestas o proyectos con más de 3 años de comercialización en el mercado. Siguiente, por favor, Dani. Tenemos para los premios de Inspira, para el tema de exportaciones, tenemos 2 becas para Premium, para Creana, para el primer puesto. En el segundo puesto tenemos una membresía Premium Duo de Creana y en el tercer puesto también tenemos una membresía Premium Duo de Creana. Nos han informado que también tenemos la participación para el primer puesto de 3 laptops Lenovo y también la participación de 1 beca en el Fab Labs por un monto ascendiente a los $5,000. Bueno, estamos en pleno o formalización de estos premios para el reto número 2. Siguiente, por favor. ¿No? Y bueno, a continuación, o finalizando, mejor dicho, la presentación del reto número 2, vamos a compartir un video que nos trata de mostrar, ¿no? Nos trata de acercar en realidad cuál es la aplicación de la fabricación digital, ¿no? Este tema de fresadora CNC, este tema de corte láser, ¿no? De modelado en 3D, es lo que vamos a compartir a continuación con el video de Fab Academy y vamos, adelante, Dani. This is Fab Academy, a course that's not like any other course. It's a life-changing experience where the goal is to fail as fast as possible, as much as you can, in the 20 weeks of intensive roller coaster emotions, of ups and downs, in a safe to fail environment so that you can succeed in tomorrow's world. Thought and directed by MIT professor Neil Burschenfeld and run by a distributed global staff. You can learn digital fabrication technologies such as 3D printing, laser cutting, automate your own network of sensors, programming, and soft skills like critical thinking, problem solving, adaptability, and design thinking. This is how to learn how to make almost anything. If you are a person who wants to improve their career, Fab Academy can flip the game. There are more than 70 locations around the world. Pick one today and connect with a multicultural network of innovators, of amazing people with incredible skills. Build your future today in Fab Academy. Listo. Y bueno, comentarles que pueden visitar fuentes recomendadas. Tenemos nuestro Perú Info. Les dejo el link ahí. Además de eso, tenemos la información del MINCETUR, también vamos a actualizar este link porque no corresponde. Además de eso, tenemos el link del exportemos.pe. Además de eso, pueden visitar la página web del FAB Academy y también información en el InfoCenter en la página web de PROMPERU. Siguiente. Mencionar las fechas también es bastante importante, que la recepción de las postulaciones iniciará mañana 28 de abril hasta el 12 de mayo de este año. La evaluación de las propuestas, donde se van a tener en consideración estos criterios de evaluación que hemos estado revisando uno por uno, y la selección de los finalistas estará o se desarrollará entre el 13 y el 25 de mayo. El anuncio de los equipos finalistas se hará por un correo electrónico dirigido al líder del grupo el día 26 de mayo, y el 28 de mayo estaremos estaremos compartiendo los pitches de los grupos finalistas y anunciaremos a los ganadores. Siguiente. Justo lo que les estaba comentando, ¿no? PROMPERU enviará un mail al líder de los equipos finalistas el 26 de mayo.
Este líder deberá confirmar la participación vía electrónico con un periodo de no más de 2 días hábiles siguiente de recibida la comunicación, y en caso de no confirmar la participación dentro del plazo establecido, el cupo será cedido a otro equipo participante respetando el orden obtenido durante la evaluación. Siguiente. Entonces, vamos a conversar qué es lo que va a suceder este viernes 28 de mayo. La cita es a las 10 de la mañana. Realizaremos la premiación de modo virtual en la plataforma que va a ser facilitada por nuestra institución, ¿no? Y la presentación final tendrá una duración de 6 minutos, óiganlo bien, 6 minutos, y se dividirá en 2 partes. La primera es la proyección del pitch o el video grabado previamente, remitido por los grupos cuando postularon a la competencia. No va a haber la necesidad de poder generar un nuevo pitch, eso es lo bueno. Vamos a ingresar con el primer video, ¿no? Y posteriormente, ya en una sesión en vivo, no, pero online en realidad, cada equipo tendrá 2 minutos para poder responder las preguntas del jurado en relación al proyecto. Siguiente. Listo, eso ha sido todo por mi parte. Le doy pase a Daniela. Muchísimas gracias. Gracias, Caridad. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, y quiero invitar a todos los participantes y asistentes a que por favor las realicen a través del chat, y yo se las dirigiré a Caridad o a Estrella según el reto que ustedes me indiquen, ¿no? Entonces, tengo una primera pregunta para Estrella de Álvaro Arostegui Medina, que nos dice: antes que enviemos la propuesta o solución, ¿nos darán la problemática? Para Álvaro, sobre su pregunta, de hecho ya nosotros hemos expuesto, Daniela, la problemática sobre el reto 1 y Caridad sobre el reto 2. Algo importante a considerar es de que han dado un acercamiento macro y que los participantes pueden ahondar dependiendo del segmento y público que ellos elijan. Por ejemplo, en el reto 1 incluso se habla no solo el tema de MIPYME, sino comunidades que, como mencionó Daniela, también consideramos como aquellos emprendedores de turismo comunitario del país. Entonces, ya incluso dentro de ese público objetivo, por dar un ejemplo en específico, se podría decir, voy a por ejemplo, un poco, perdonen, hago un paréntesis, es como decir, yo voy a solucionar la hambruna o la desnutrición infantil, yo voy a solucionar la desnutrición infantil en el distrito tal, de la región tal, para niños de 3 a 6 años. Entonces, es importante, con este ejemplo, por ejemplo, que les daba, especificar y focalizar la problemática, porque es muy amplia también en el reto 2. Igual también con este ejemplo que les decía de turismo comunitario, incluso podrían proponer una solución para emprendedores de alguna región en particular. O sea, de repente voy a enfocar esta solución tecnológica, va a iniciar en un primer piloto con los emprendedores del Valle Sagrado, de Cusco. Y ya posteriormente va a escalar a tales otras regiones tal. Entonces, eso es importante considerar. Nosotros estamos colocando la información en el landing del evento y las fuentes que también estamos recomendando para ambos retos nuevamente. Gracias, Estrella, por tu respuesta. Asimismo, recordarles que nos pueden escribir a reto1@promperu.gob.pe y a reto2@promperu.gob.pe. Recordemos que el reto 1 es de turismo y el reto 2 es de economía circular de exportaciones. Los sigo invitando a todos a realizar sus preguntas a través del chat. Y ahora tengo otra pregunta para ti, perdón, Estrella, de Elvin Guamán, que nos dice: ¿cuáles son vuestras expectativas de solución del reto 1? ¿Quieren una app, una web, una oficina de IT? ¿Podemos volver, por favor, Daniela, mientras respondo al enunciado del reto? Entonces, de hecho, es muy amplio. Nosotros, cuando mencionamos, es recordar que es cómo la tecnología puede contribuir a la gestión inteligente y optimización de recursos en la operación de MIPYMES turísticas y comunidades. Entonces, tiene que ser una solución tecnológica, pero no estamos, digamos, encerrándolo, como dices, en una hackathon, que son mucho más específicos.
No, es muy amplio, entonces no queremos, digamos, enmarcar o restringir un poco la creatividad. Básicamente, sí considerar que tiene que, perdónenme un segundo, que tiene que responder al reto. Entonces, sí, puede ser desde una app, una página web, como he dicho, un software, puede ser... ya depende mucho de las características que consideren pertinente, pero nuevamente enfocándose al problema que hemos planteado, al reto, porque está muy específico incluso qué estamos considerando, qué entendemos por gestión inteligente, qué entendemos por optimización de recursos. Incluso Daniela ha mencionado que en el caso de MIPIMES turísticas nos estamos focalizando específicamente a agencias de viaje, turoperadores y establecimientos de alojamiento, de hospedaje. Y comunidades entendiendo por aquellas comunidades de turismo comunitario. Perfecto, gracias Estrella. Ahora tengo una pregunta para Caridad de Elías Renán Ramos Alba y nos dice... En los criterios de evaluación de la propuesta, la sostenibilidad tiene mayor peso ponderado. ¿Tienen algún o algunos indicadores de sostenibilidad en particular? Gracias, Daniela. Sí, justamente el reto de exportaciones está enmarcado en lo que se conoce como economía circular, ¿no? Economía circular con la importancia de la teoría de las R's, ¿no? El tema de recicla, reusa, reduce, en realidad son los indicadores que nos van a orientar a poder evaluar las propuestas que van a participar como soluciones para el reto 2. Perfecto, gracias Caridad. Ahora tengo otra pregunta para Estrella, de parte de Diana Di Tola. Nos dice, ¿podríamos plantear una solución a nivel de ideación, no necesariamente que esté desarrollada? Sí, pueden plantear una idea a nivel de ideación, pero es importante sustentarla. Entonces, identificar con los criterios que se han mencionado, tienen que ver no solo el público objetivo, sino que sea viable, que se pueda escalar, que considerando la coyuntura actual, o sea, no es poner, cuando ya todo, cuando no existe el COVID y estemos con la actividad, sino es en el corto plazo, es importante eso en los criterios del puntaje que se han presentado. Y creo que sería importante, Daniela, si los podemos nuevamente para reforzar. Te ayudo para mencionarte en qué diapositiva está. Es la diapositiva 56. Entonces, ahí podemos ver que es, por un lado, el tema de innovación. Tiene que ser una propuesta innovadora. Puede ser desde el concepto, porque ese es también o en lo metodológico, que lo hacemos diferente a lo que habitualmente se venía haciendo, que se diferencia a lo que actualmente existe. Entonces tiene que haber un mapeo de la competencia obligatoriamente y cómo utilizamos la tecnología para que aborde ese desafío, se responde a un reto, a una necesidad en base al reto que se ha seleccionado y que es viable acá en viabilidad, importante cómo se menciona, o sea que se puede ejecutar la propuesta tanto a nivel económico, social y medioambiental en el corto plazo, considerando la coyuntura actual, que es una coyuntura de bastante incertidumbre, que hay muchos retos por delante, y que otro punto a considerar también es de que se muestre que es rentable y que puede escalar, porque es una competencia que se enfoca en emprendimientos tipo modelo startups que puedan crecer, o sea, no es para generar un negocio tradicional o tampoco una idea de un ONG. O sea, la idea es que el proyecto pueda sustentarse económicamente y pueda existir a lo largo del tiempo, ¿no? Y que incluso pudiera, si bien el ejemplo que les decía al inicio de la ronda de preguntas, por ejemplo, podríamos enfocar una solución para emprendimientos de turismo comunitario del Valle, del Valle Sagrado, que posteriormente mapeo, porque he hecho un tamaño de mercado, o sea, no basta con segmentar y decir a este público esto, sino son tantos emprendimientos, son tantas empresas y que de ahí en un segundo etapa del proyecto vamos a crecer a tal otras ciudades o regiones, en una tercera etapa incluso a tales otros países. Entonces eso es importante y considerar también dentro de los
premios que se están considerando para el reto 1 es oportunidades de participar en, el, en eventos de la Organización Mundial del Turismo, donde podrían en uno de ellos poder incluso hacer un pitch ante potenciales inversionistas extranjeros. Entonces la idea es poder ayudar a hacer realidad estos proyectos con esas oportunidades, pero es ideas que puedan estar bien sustentadas. Gracias, Estrella. Tengo una pregunta para Caridad de parte de Dilcia Salinas, que nos dice, sobre el reto 2, además de la hoja online de registro del reto elegido, equipo y demás, ¿hay algún documento por escrito que deba adjuntar en alguna de las fases, como un business plan, de ser el caso, hay alguna estructura? Muchas gracias, Daniela, por la pregunta. Al respecto, es preciso mencionar que uno de los criterios de selección de la, o uno de los criterios de evaluación de las propuestas es el tema de la viabilidad. No conversamos en el momento de la exposición que en el análisis de la viabilidad no debemos reconocer no que cuál es la probabilidad de disponer del éxito o del fracaso del proyecto, ¿no? Es ahí donde se debe declarar la capacidad técnica, el presupuesto, aspectos de legalidad, cuáles serían el riesgo, ¿no? Es ahí donde habría que incluir este aspecto al que menciona Dilcia. Perfecto, gracias Caridad por tu respuesta. Tengo una pregunta para Estrella de Jorge Villanueva Pereda. Nos dice, buenos días, para el reto 1, ¿cuánto tiempo tenemos para presentar la propuesta? En el cronograma, que igual creo que sería bueno igual reforzar para proyectarlo, tienen hasta el 12 de mayo, es la diapositiva 102, Dani. Tienen, o sea, 2 semanas específicamente para desarrollar la propuesta. Recuerden también que la postulación es online, entonces no esperen a última hora, porque si esperaron en la noche del miércoles 12, y ya se les pasó la hora, lamentablemente así sea las 00 horas del día 13 de mayo, esa propuesta estaría descalificada. Gracias, Estrella. Tengo otra pregunta para ti también, de parte de Juliet Salcedo, que nos dice, si participamos en el reto, ¿es necesario que seamos agentes de viaje, operadores turísticos o empresas de alojamiento? ¿O sí podemos participar si nuestra solución o ideación aplicaría para ellos? Para el caso del reto 1 es importante ver las bases, la conformación del equipo mínimo, porque son de 3 personas a 5 personas, de las cuales uno de los miembros tiene que ser experto en temas de turismo, puede ser profesional porque efectivamente trabaja en el campo, o estudiante, sí o sí tiene que haber alguien del sector turismo, y luego el otro perfil es en temas tecnológicos, ya sea un diseñador y también un programador, porque es un reto. Entonces, siempre y cuando cumplan con los 3 perfiles, pueden incluirse gente adicional, no hay problema, pero si no tuvieran participantes con esos requisitos, por más que la propuesta sea muy buena, estaría descalificada. Gracias, Estrella. Otra pregunta más para ti, que va un poco de la mano con la pregunta que nos hizo Juliet, que nos dice, Diana Quispe nos dice, ¿podemos participar un grupo de guías de turismo independiente o necesariamente hay que ser una empresa? No hay ningún problema. O sea, acá en realidad la participación son personas naturales. Entonces, como ven, incluso en el formulario cuando hemos puesto presentan su DNI, sus datos personales, no se les está pidiendo RUC. En el caso que sí hubiera alguna propuesta que ya esté funcionando actualmente y que podría pivotear, por decir de alguna manera, o enfocarse, alinearse a los objetivos del reto, hay que considerar que ese emprendimiento, esa empresa no debería tener más de 3 años en el mercado para poder concursar. Entonces, si nosotros verificamos que hay una postulación, porque de hecho incluso acabamos de ver en el sistema que ya hay un grupo que ya presentó su propuesta. Entonces ahí les recomendamos también ver bien las bases, porque la recepción de postulaciones es a partir de mañana. Entonces si alguien más nos envió hoy día postulaciones, esas postulaciones no se van a considerar, están descalificadas porque están fuera del cronograma. Segundo, que como menciono, si fuera una empresa o un emprendimiento que ya existe, tendría que ser menor a 3 años. Si nosotros verificamos por la SUNAT, por el RUC, que tiene mayor tiempo, lamentablemente queda descalificada.
Gracias, Estrella. Quiero invitar nuevamente a todos los participantes a realizar sus preguntas a través del chat. Y bueno, acá tengo una pregunta que en realidad va dirigida tanto para Estrella como para Caridad. Dice, ¿puedo postular directamente en el link de la OMT o es otro concurso? No sé cuál de las dos chicas les gustaría responder la pregunta. Todas las postulaciones son a través del link de Inspira, que también está en las bases y que estamos socializando en el chat. Hay que recordar que el OMT también hace otras competencias a nivel internacional, entonces por favor no se confundan, que nuevamente toda la información también vemos que hay gente en el chat que está consultando o dejando sus correos para que se les envíe por email, pero en tema de igualdad de las condiciones y accesibilidad a la información, todas las personas que estén interesadas en la competencia tienen que acceder al landing del evento, no se va a mandar por email porque de ahí podría alguna persona decir, a mí yo no recibí y tal persona sí, y se puede ver un tema de desigualdad. Perfecto, gracias Estrella. Nos preguntan también para las dos, Leonardo Lave, si las bases del concurso están en la página de PromPerú. No, solo están en el landing, pero que Inspira igual está alojado dentro del landing de PromPerú. Pero como URL nuevamente inspira.promperú.gov.pe, porque recordar que también que actualmente el gobierno está centralizando y estandarizando los portales del gobierno a nivel general, entonces la landing de PromPerú es una general, no hay como antiguamente teníamos una versión solo de la institución. Entonces nuevamente, por favor, el landing es inspira.promperú.gov.pe. Perfecto, gracias Estrella. Quiero invitarlos, no sé si tenemos alguna otra pregunta que les gustaría que tanto Estrella como Caridad puedan responder. Los invito a hacerlo a través del chat, por favor. No sé, Estrella o Caridad, si quieren agregar alguna información adicional, algo importante de todo lo que ya hemos visto durante la presentación. A modo de recomendación, por mi parte, Dani, en realidad es bastante importante que los participantes puedan leer las bases de participación para poder evitar algún contratiempo, ¿no? Durante el tema de las fechas o el requerimiento de la información, ¿no? Colocar bien los correos electrónicos, colocar bien nuestros nombres para poder, en realidad, facilitar la comunicación. Veo una consulta, Dani, ¿no? Nos preguntan si es que hay participantes, si hubieran participantes del exterior, debiera haber de manera obligatoria un participante nacional, ¿no? Justamente a eso íbamos, ¿no? El poder leer bien las bases, en realidad para ambos retos, para el reto 1 y para el reto 2, ¿no? Son diferentes los conceptos o los requerimientos de los participantes, ¿no? Podría mencionar que para el reto de exportaciones, ¿no? Es importante que los equipos estén conformados por como mínimo 2 personas, como máximo 3 personas, y que estos tengan por lo menos a uno domiciliado en nuestro país, ¿no? Y que sean, bueno, mayores de edad. Nada más, Dani. Muchas gracias. Gracias, Caridad. Estrella, tengo una última pregunta para ti de Shaylee Franco, que nos dice, por favor, ¿nos pueden repetir las ventajas del ganar el primer lugar del reto 1? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos, para el primer puesto, van a tener el equipo ganador la oportunidad de presentar su proyecto con un pitch en un evento de innovación online que se ha organizado por la Organización Mundial del Turismo ante potenciales inversores extranjeros. Van a recibir también mentoría exclusiva online con expertos del OMT y también de PromPerú. Van a recibir becas de capacitación en la plataforma de educación virtual del OMT y van a tener 2 membresías premium dúo de Creana. Para el segundo puesto tenemos mentoría exclusiva online con expertos del OMT y de PromPerú, becas de capacitación en la plataforma virtual de la OMT y una membresía premium dúo de Creana, y estos mismos premios son también para el tercer puesto. Y algo a considerar que no lo hemos puesto en las diapositivas, pero aplica tanto para el reto 1 y para el reto 2, es que vamos a tener premios sorpresas que van a ser comunicados a más tardar
el día miércoles 5 de mayo en nuestras las redes sociales de PromPerú, que complementen a los premios que ya se han señalado tanto para el reto 1 nuevamente como el reto 2. Entonces, estamos buscando qué otros más beneficios podemos dar a los grupos participantes. Los invitamos a que cualquier consulta que tengan adicionalmente puedan escribirnos al reto 1 o reto 2 @promperu.gob.pe y recuerden que tienen 2 semanas para preparar sus propuestas. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. También quiero dar las gracias a Estrella y a Caridad por sus exposiciones. Recuerden que pueden escribirnos a reto1@promperu.gob.pe para el reto 1 de turismo y para el reto 2 a reto2@promperu.gob.pe. Toda la información que hemos colocado el día de hoy, como las bases del concurso, el cronograma para la postulación, lo van a poder encontrar a través del landing de inspira.promperu.gob.pe. Como les mencionó Estrella, recuerden que tenemos 2 semanas para realizar la postulación. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy.